A todos mis vecinos, soy Javi y los tengo un día. Un día más a Pokémon Esmeralda. Hola, bienvenidos chicos, ¿qué tal? Vamos a ver una desde donde quedamos en el checkpoint. Y como lo veis, y a los nuevos y leveleado. Y así quedó así de la siguiente manera: todos a nivel 30. Todos. Si te toco a nivel número 30, también lo puedo potenciar. Golpe a golpe, protección. Y aprendí un nuevo movimiento que impulsa y crucia lanzallamas. Se volverá de Judy, aprende hechizo. Aprendió encanto. Puede bajar bastante el ataque físico. Es muy clave. Pues su defensa es regular y su defensa es lo mismo, pero es de velocidad. Y es tarde al respecto. Espalo, Runino, Bofetúnel, Ópito de Agua, todavía conserva los cuatro. Dice mantiene que puede ser clave, tiene una buena ataque. Ataque especial, regular, nula, defensa especial. ¿Qué? ¿El disco rastreo volvió con el mío? ¿Para el año al 30? Todavía la recogida clave. Tiene buena velocidad. Y tiene una mala defensa. La arena es lo más a 30, mala defensa, un ataque especial, y le puede tirar un explosivo. Clave la fortaleza y la nación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a la casa 30. Y también vamos también a la a jugar con los súbditos de líder. Este video va a ser muy largo. Exactamente una hora porque no he terminado con todo. Ayer no tenéis video porque tuve el pie derecho lesionado y tuve que curármelo. Gracias a Dios estoy mejor. ¿Cómo has sabido que estás escondido en la cajonera? Si te piensas. Me gusta jugar. A los nuevos me gusta jugar más con chicas. Ok. Ustedes ya saben que no tengo novia. Y es muy claro, no tengo que roca. Vamos a empezar con James. ¡La prueba del vuelta sin círculo! ¡Primer combate del episodio de hoy! Con el camp... ¿Qué me trae el campista? Dosti, no solo y saca un Kelegon. Con el 24 James puede ser Fatal Pulse. ¿Lanzallamas? Cambia tipo fuego. Ahora se te quita tipo rocazo. ¿Qué haces, psicorrayo? No, no le quito golpe cuerpo. Fácil. Vas todos con pies. Cae debilitado. Como si no hubiera bastante problema. Vienes tú a derrotarme, no es justo. Para mí, si lo es. ¡Mujete Pikachu María! Tenemos una cura que no me sirve para nada. Como dicen. No entiendo que en su sano juicio tenía su pista tan rara. Siguiente combate. Tiene 3. Uno de ellos. ¿Al 22? Ok, es fácil de un mordisco. Mordisco. Fácil. No es más. Continuamos.
Un Dark Dream en serio, me paralizas, ya empezamos. Fortaleza. Va por la parte física, yo voy por la parte especial. Graveler, really. Vamos un instante. Oh Dios, esto lo llevo para todos mis graveles. Canción. Fácil, 631. Ni el 31 para vivir. Y aprendió terrible. Y el ritmo por la parte física. No. Hay otro detalle. No entiendo. ¿Cómo el pobre tiene que perder? Ya está al nivel 31. No puedo subirlo más de nivel. Como lo llegue a subir más de nivel, está cancelado. ¿Cómo llega hasta aquí? Dos subidos. ¿Vamos con la edad? No sé cómo vengo ni a dónde está entrando mi pueblo. Un siguiente combate con una dominguera. Falta que se con Skitty. ¿Skitty el 23? ¿Una de esa roca por aquí? ¿Bofetón o bofetón? Vaya. ¿La de esa roca? No le quita nada. ¿Dole bofetón? Por 5, Purpullana le quema y le reduce a 50 el ataque físico. Clave que se queme, clave que se cae de una sola. Y dice, suave, me quedo. Lanza rocas. Luz sagrada. No le quita nada. Eso que tiene buena defensa. Vale. Ataque y furia. Uno, otro. Nada. Oh, es un está nada. Vas, invitado. Casa 30. Estoy grabando. Mensual. Tú, es una mala persona. ¿Cómo que soy una mala persona? ¿Qué dices? Si no me quito la razón. Ya está. Encontrar el pergamino. No lo hice. Sabemos que encontré todo el camino por aquí largo. Bueno, este me quedé aquí y se acabó. El maestro Teta es lo más. Y lo que te salió. Toda la noche te faltan 4 pasos para hacer que se te genial como yo. Piedra dura para fortalecer los ataques tipo roca. Después te voy a dar la victoria, voy a pegar nuevos puntos que te van a dar estos cada vez que se quede el mismo. Voy a foto para probar mi nueva y combatísima. Si sí, todo el mundo lo sabe. Y no dudo que la música de hoy está. Es la de Treehouse, llamada Casa 30, es la mejor que me gusta. Me encanta mucho, pero voy a poner mi tiempo con esta bella fantástica música. Me pongo el super repelente. Bici carrera. Activo el modo. Pongo la cámara rápida. La cámara super rápida. Lo más rápido posible. Para no alargar el video. Soy de Marmamuna. Voy a poner otro.
Me está poniendo la cámara súper rápido para no alargar. Me quité la bici. Cuatro momentos, con el cliente perfecto. Pongo la bici y... Vamos a ver qué tiene la bici perfecto. No, no es nada malo. Si no fuese por la cámara rápida, no hubiera leveleado tanto. Bien, vale, ya hemos llegado, quito la cámara rápida. Porque el máximo está a nivel 30.000. A ver si tengo alguna piedra. Solamente tengo una piedra tú. Sala de velocidad, la primera. Vamos ahí. ¿Empezamos? La capacidad de caer en ti, que tu oponente solo se constituye una gran ventaja, ¿no crees? Sí, sí, me creo. Vamos allá. Primer combate. Primer súbito de vida. Una vez que contarle que Guayatone que me saca un suelo. ¿Suelo tipo volador? Parece que es más de lo bueno. Y ataca primero con una parte física. Ataque a la mitad de vida en serio. No me quito nada. Suena. Vamos con James. Aunque llegara a tener persecución. Ese Pokémon me lo reí. Ataque a la o la parte física. No quita nada. Lanza llamas por aquí. Es más rápido como lo... Lanza llamas así que ahí. Debilitado. Madre mía. ¿En serio? Ha sido un gran combate. 1248. Se me han dado primeras puertas. Vamos a tener que curar a menudo. Otra vez la cámara rápida. Esto no pinta bien. Por cierto, como lo ves en el layout, tenemos 11 vidas. Después tendrá que ver el combate contra Candela. Sala y precisión. Vamos a seguir. No me dudo una vez que tengas y solo fijitas a la precisión a nuestros rivales. Necesito muy bien que todos los ataques tengan en blanco. Síguete con fuerte. No dudo que como no tienen un suelo. Vente por Mari. Ah no, este tiene un Decatrain. Decatrain. No dudo que te vas a ir en un lance que más tan fácil. Ahorita le va a quitar un poco. No, no es eso. No, no es eso. Esto le quita mitad de vida. Quita tres. Y así, de que te sirva para la verdad. Nice work. Eres mucho peor a mí. Siguiente puertas, sala de defensa. La sala de defensa, tío. En cuanto más alta es la defensa, más imparable es mi ataque. En serio. ¿Tú crees? Vamos allá.
señor de humor, señor de súbito. En este cual yo le decía que se tome. ¿Weblita? Increíble. Me saca un weblito. No dudo que ese tiene el rizo de pies. No me lo dudo. Lo sabe. Se botea la defensa, pero cuidado porque no solo se botea la defensa, porque también puede que desenrollar. No le quita nada. ¡Doble filo! O la parte física. No, James. Dios, menos mal lo aguanta. Y yo ataco con la parte especial con las llamas. Más que suficiente, a ver. Sí, en efecto, más que suficiente que no caiga. 606. 31 para James. Tampoco puede pa- No lo puedo deberir a lo más. Lo puedo leer ya más allá del nivel 31, porque es el nivel máximo del líder. Y clave la recopilada de María. No me lo puedo creer. Se va la luz en medio de la grabación. Menos mal que no estoy en directo. Menos mal. Se ha ido dos veces ya el día de hoy. Dos. No me jodas. Me estoy quedando sin batería, en serio. Voy a tener que hacerlo en dos episodios. Olvido que alguien... Sala de confusión. Sala de confusión. No llego al líder. Y encima la batería se me va. ¿Cuánto me queda? 17%. Ojalá que me llegue. Esta es la sala de confusión. Vamos a comprobar algo bien que te lleva con tus Pokémon. ¿Pascual? Esto demuestra por qué es la sala de confusión. Porque tiene una esprenda... con danza caos con tu cabeza. Retrocedió. ¿Qué? No me jodas. ¿Tiene puño certero este? Y vuelve a retroceder. Golpe roca. No me jodas, hipe poción. ¿Cómo que tienes puño certero? ¡Vuelve a retroceder! ¡Qué suerte tiene María! Otra vez puño certero, preparando. Puño certero, creo que 110 de ataque y 100 de defensa. Si el objetivo llega, si golpea el objetivo, no podrá concentrarse. Sala de fuerza. El líder no es de gimnasio, nuestro no ha dicho que queremos decirte da igual que sea de tu parte. Me queda 15% de batería y otra vez la luz se va. Sangus. Sangus es un gran problema. ¡Cuchillada! ¡Por la parte física! Cuidado, un golpe crítico puede reventarlo. Cuidadito. No me gusta que me haga crítico. Cuchillada. Lo hizo. Lo hizo con golpe crítico a todo. Cuchillo. Danza espada. Esto es una broma. Como lo llegue a debilitar, sería mejor. Perfecto. No me lo puedo creer. La luz acá se ha ido. Esta es la mala suerte que da. Curemos.
me queda 13%. Y la batería dura para solo 5. Cuando quede mi 5%, automáticamente y bien. Sala de defensa. Sala de cada instantáneo en Miniconia. Creo que tengo todo lo necesario. Y aquí está la sala de vida de gimnasio. Creo que llegamos con lo justo. Igual de más cantidad. Esa esplenda va a ser problema grave. Vamos a probar las habilidades. Estrategias. Vamos con... ¿Dónde está la valla arana? Ahora vamos secos. Vamos muy secos. Nada, llevo 20 minutos grabando. Guarda, guarda, por favor. Dios. Así que has conseguido 7 con las 4 medallas, estupendo. ¿Cómo puedo permitir? Tenemos un combate como que vos, Fabiola. Estoy orgulloso de poder enfrentarme a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda con un líder gimnasio para ganar. Será mejor que tú también das lo mejor de ti. Si viene. Se viene el líder. Por favor, que llegue la luz lo antes posible. Me queda 10%, esprenda. Me queda 10% de batería, me cago en la cola. Sprinta al 27, le saco 3 niveles. Le saco 3 niveles. Si es que la luz llega lo antes posible. Te lo pido, con disco. Retrocede. Danza caos. Eso era lo que te daba yo. De mentira, danza caos y mi confusión. No me lo puedo creer, así que vamos. Mosca con imagen que puede ser gran problema. Porque puede. Cuando queda el objetivo, da problema. ¿En serio, Danza Caos? ¿Qué está tramando el líder? ¿En serio? Tengo que seguir cambiando a menudo. No me jodas. Entonces vamos a tener que intimidar el ataque físico. ¡Bien! ¡Llegó la luz! Menos mal. Menos mal no voy a perder el video. Psicorrayo no afecta. Soy tipo siniestro. Maldición. Vuelve a repetir el objetivo. No puede ser. No puede ser. Y eso que estoy en el amarillo. Y eso que es Splinda está en amarillo, maldición. Menos mal se golpea. Y para afuera es Splinda de... ¡Ya me sacas la guía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí empieza lo serio! ¡Ahora sí empieza lo serio! Como fijáis en el episodio anterior, tengo protección. Y puedo protegerme y evitar que les la que me ataque. Aquí puede ser la clave. Contador. Iba por la por la parte física. No falla. Holgazané. No lo paralizo. Protección. Contador lo falla. Y lo puedo. ¿Otra vez? Y tiró eso. Lanza llamas. Clave que lo quede. No le hizo clic. Y se cura con una valla así.
imagen. Ahora sí va a ser. Se libera del tiro fuego. Protección. Iba a tirar los pies. Giro fuego. Así es. No va a dejar el amarillo abajo lo suficiente como para que use. A ver. O no. No todavía. Ah, no, sí. Le alcanzaba lo suficiente. Ahora puedo aprovechar yo el turno libre. Los ataques. No le quiero. Por la sanidad. Clave que tenía, esa es la que ya se libró. Protección. Me tiro hostes. Miro fuego. Hola, Sanega. Sí, tengo protección. Oye, en teoría dice la que va a caer. Es más. 53 de vida. Y le quemo. La quemadura porque el slapping cae. Me lo cargo finalmente en 395. Saca a Vigora. La pre-evolución de ese skin que acabamos de ver. Vamos con Giz. Llega a tener un ataque fuerte como Soft Dance. Me lo clava. Vigora al nivel 27. Las garras pudiese clavar un golpe crítico. Parece que sí. Cuchillada por la parte física. No me quita nada. Me repite la 12. Cuchillada. No le quita nada todavía. Esta vez cambia. Ahora tengo. Y con María va a caer debilitado. Cuchillada por la parte física 20 veces. Golpe de cabeza porque es suficiente para que caiga. Tomazo, sí. Está saliendo a la perfección, ¿eh? Y al último, toma no, un arma. Tipo normal. Intimido por la parte física. Mosca nivel 29. Esto es un problema. Nivel 29 es un problema y es el último. ¡Tambor! ¿Pero qué dices? Maximizó su ataque. Oh no. Tambor no. No me lo puedo creer. Tambor y es más rápido. El problema ahora es sacrificar un Pokémon. Voy a tener que perder una. Lo malo que todos son importantes en el equipo. Basta que un golpe de cabeza de reviete, me la juego al contoneo. Me la juego al contoneo para que maximice su ataque. No me queda otra salida.
y ligar que el Ion se confunda, se hiera a sí mismo. Vamos, por favor, que se hiera a sí mismo. No me lo puedo creer. Cuchillada y me reviento. ¿En serio voy a perder, Loki? No me digas. Y es más rápido, tío. No. Estoy en problemas. Estoy en putos problemas. Vamos, Ion, quédate a ti mismo, te lo pido. No puede ser que no te hieras. Retrocede. Retrocede los dos veces, por favor. Dos. ¡Dos, te lo pido! ¡Dos, te lo pido! ¡Sí, dos! ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Dos! Increíble, tío. 725. Derrota. ¡Ah, lo increíble! No puedo ver en mi lado, he perdido contra... Otra vez, saca de mi vida. Todas las reglas son reglas, aquí tienes. 3100 pokedoles y otra vida más piel. Valimos a Jisen. Pero, tío, ¡Tambor! ¡No me lo esperaba! ¿Qué? Tambor es un ataque que maximiza totalmente su ataque. Me lo tuvo que jugar con Toneo. No se dio a sí mismo. Y lamentablemente perdí a Jisen. Tremenda pérdida. Bueno, con esta medida de la defensa de tu Pokémon se aumentará. Los Pokémon que conozcan el movimiento de Meo Sol podrán usarlo para despegarse por el agua. Este es mi regalo para ti, Gabriela. Sé que harás un buen uso de él. Mita, no hay mete importante que puede ser la de dos imágenes. Tu mita sí está en esas tres. ¿Qué? ¿Qué cojones? Anda, si te estás aquí de mi lado, ven conmigo un segundo. Tengo algo para ti. No me disculpas un momento, déjame abrir un rato, un momento. ¿Qué piedra? A su casa. Qué dolor. Puede ver a Jisen. Hola, Gabriela, espero que no te moleste haber venido hasta aquí. No te plazco, se ha curado de todo mientras estaba en Pueblo Vegar. Y todo va a ser así. No te plazco, se puede ayudarte a tapar un poco más, ¿verdad? Creo que se hizo mucho feliz. Y también me hizo feliz, muy feliz a su padre. Ese tu padre que hablas, porque ya me gusta uno como tú. Estoy tan contento que yo date esto como agradecimiento. Mira la emoción. Mira la emoción. Qué terrible. Si tu Pokémon puede hacer sur, puede ir a cantidad de sitios. Ya quiero ponérselo ya en equipo. Ya quiero ponérselo. Quiero ponérselo ya en mi estante. Pero antes, lamentalo mucho, me tengo que despedir. Y con este es mi quinta muerte. Me queda solamente 10 vidas con esta. Tambor. No lo vi esperar. Increíble. Muevo el objeto que dejó. Y se lo voy a dar. Como por ejemplo, se lo doy a Toco. Y entonces ese lugar lo va a heredar. Vamos a ver. Veámoslo. Agua plata. Absorbió un enemigo. Por ahora no va a ocupar calas. El lugar. Voy a tener que nivelar otra vez. A todos. No me lo tuve. Qué dolor perder un poco. Cada poke que se pierda, cada vida se va. Ahora quedan solamente 10 vidas. Y ya estamos más de la mitad del recorrido. A mí me puede María. Hola, señor Sur. El pistola de agua más flojo, así que le vamos a quitarle esa pistola de agua. Y clave el bistec. Por fin puedo prender algo. Éter. Ni puede servir.
se está acabando el tiempo. Caramelo raro. Por cierto, me estoy dando cuenta que en Ciudad Petalia puedo surfear. Es primer Pokémon de la ruta. Que en este caso es un... ¡Sí! Esperaba esto. Esperaba esto. Un Marill al nivel 20. Gran oportunidad que se me sale. Atacará. Disco de agua. Sí, vale. No lo vieras. Amarillo. Dicen. Ay, Dios. Dicen lo llamó. ¿Cuánto le quita? Dos pesos nada más. Mochila. Esperaba yo. Esto es un buen premio, tío. Esto es un buen premio. Pokémon. Vamos allá. A la 1. A la 2. A la 3. Sí, tío. Tenemos un buen Poké. Que es Marill, que ya lo quiero. Evolucionalo a su Marill ya mismo, que es mi Pokémon favorito. Y como no, este Pokémon, vamos a ver. Voy a buscar el último video, a ver quién fue el que se suscribió. Los voy a usar por Amovides. Y Alex fue el que se suscribió de una vez, así que muchas gracias a ese suscriptor. Y como muestra, le voy a dar este pedazo de mote que se va a llevar, que a partir de ahora te vas a convertir en un pedazo de Azumarill, que ya lo quiero en mi equipo. Aquí, si mal me equivoco, había un caramelo raro. Qué mal que no es. A ver qué dice el nunca objeto. Nada, me cago en la cola, tío, en serio. Es alucinante. Hago un ajuste. Tambo, tío. Sigo todavía impresionado. Voy a hacer varios ajustes. El tipo juego es desventaja contra tipos roca y fuego. Y eso no me gusta para nada. Le doy ya mismo el caramelo raro. Tengo 3. Y puedo usar yo uno. Hades al 21. Y quiere aprender rayo 1. Bueno, bien. Le quitamos el título de agua. Y así Hades evoluciona y se convierte en un pedazo de Azumarill. Que como no, es mi Pokémon favorito. Sí, me gusta, tío, mi Pokémon favorito. Sí, tío, Azumarill. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí y lo voy a ir leveleándolo fuera de cámara. Y lo voy a hacer ahora mismo. Espero que haya gustado este video. Te cueste otra vida menos. Ya no nos queda 11, nos queda a partir de ahora 10 vidas. Pero quisiera hacer algo antes de pedir. Quisiera darle la Osur a Alex para que también pueda. Entonces Rizo de defensa clave. Rizo de defensa es clave porque dice para aumentar el desarrollo. Así que le quito el látigo. Ya llevamos 5 medallas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. Dejad un like si le gusta este video, no olvides suscribirse porque ya somos ya 33 en el canal. Y un saludito y hasta luego.